¿Cómo le va? Buenas tardes. Hola, buenas tardes. ¿Cómo andan? ¿Cómo estamos? Todo bien, por suerte. Emprendedora, montón de gente. Sí. ¿Mami se disparó? Sí, no quiere salir en cámara. ¿Cómo viene? Por suerte todo bien hasta ahora. Recién estaba empezando a andar un poco de gente igual. Sí, lo que pasa es que hizo mucho calor cuando este es el horario ideal. ¿Hasta qué hora están? Hasta que no haya gente. Eduardo. Claro, hasta después de las 12. Perfecto. Mira, hay un montón de novedades, juegos didácticos. Sí, y si quieren en redes, MB Juegos Didácticos, pueden buscarlo. Y para las fiestas ahora, justamente. ¿El abuelo dónde está? Se escapó también. Gracias, mucha suerte. Muchas gracias a ustedes, felicidades. ¿Cómo les va? Buenas tardes. Hola, ¿todo bien? Bien, impecable. ¿Cómo está esto? Bien, la verdad, re contenta. Por suerte, súper agradecida de la gente que siempre se acerca. Y gracias a nuestros clientes podemos crecer día a día. La verdad, lindo día, da para mucho más. Y sí, hasta la noche nos quedamos. Ni hablar, hasta que las velas no ardan, ¿no? Y Obvio, hasta que las velas no ardan. Eso es de nosotros. Es cierto, somos viejos nosotros. Obvio. Ella no lo sabe. No. Viejos son los trapos. Bueno, contame un poquito. ¿Qué hay? Contame un poco de todo. ¿Qué vendo? Bueno, vendo muchos sahumerios, cosas de acero blanco, pulseritas de la suerte, no sé, pulseritas contra la envidia, muchas cosas, no sé, puertos sahumerios, esencias, de todo un poco. ¿Fuera de esto tenés alguna página donde la gente...? En mi casa, me pueden seguir por mi Instagram, Pompo Accesorios, y siempre que nos quieran visitar nos mandan un mensaje y coordinamos el horario entre el cliente y nos pasan a visitar cuando quieran. Gracias y felicitaciones. No, muchas gracias a ustedes. Felices fiestas. Bueno, ¿cómo les va? ¿Cómo andan? Bien, acá estamos. Linda tarde para vender. Sí, hermoso. Mucho calor, pero lindo, sí. La gente recién me está empezando a llegar ahora, pero esto va para largo. Sí, pero sí, hasta las 12, la 1, sí, vamos no a seguir. ¿No hay horario, no? No hay horario. Contame un poquito qué vende. Todo lo que es accesorios artesanales, tobilleras, pulseras, collares, también set materos, de todo un poco. ¿Para seguirte fuera, o sea, fuera de acá, tenés alguna red para seguirte? Sí, Instagram, dolca.accesorios. Sí, ahí te sirven, contactan con vos, mensaje y... Claro, y coordinamos también lo que es venta, también se pueden hacer personalizados. O sea, si alguien quiere algo de otra manera... Con algún nombre, lo que sea, fecha y demás, se coordina el tema colores también, lo puede decidir uno. ¿Qué tengo que decir que no iba a hablar? Sí, yo tengo sticker, hacemos sticker personalizado de varios diseños, me pueden mandar al WhatsApp y pedirme los motivos que quieran. Y bueno, vendo algunos accesorios también, pulseritas, llaveros. ¿Algún teléfono entonces? Sí, el es nuevo, así que conjuro variedades en la página de Instagram y el teléfono 2474-541709. Gracias, mucha suerte y felicidad. Muchas gracias, felices fiestas. Para ustedes. ¿Cómo le va? Buenas tardes. Buenas tardes, ¿cómo están ustedes? Bien, antigüedades, loza antigua, viejas botellas de ginebra, un popurrí. Un popurrí, cosas viejas, pero buenas, de las de antes. Todo cuchillo europeo de cocina, reformado a berijero, destapadores, toda clase, botellitas antiguas, mucha cerámica, cerámica buena, cerámica inglesa, soperas. ¿Esto que rejunte, anda, compraste, dedicás a eso? Fui juntando de a poco, durante mi vida me gustaron y ahora salí a vender. Porque recordemos que esto en su momento se vendió muchísimo y lo capturó la gente de plata y no quedó mucho. Claro, eran colecciones, después se fueron desarmando, se fueron desarmando. Parte de platería y eso, o alpaca? También fui comprando de a poco y reformando, haciendo los cuchillitos para asado, para los quinchos. Algunos de colección de ejército. ¿Esto es todo trabajo tuyo? Sí, todo trabajo mío. Si alguien quiere contactarte, ¿cómo hace? Ricky Fernández, con K, en el Facebook. Ricky Fernández. Si no, teléfono 2477-204013. ¿De dónde son? De Mariano H. Alfonso, Pergamino. Bueno, muchas gracias por venir y suerte y felicidad. Igualmente, muchas felicidades para todos y gracias por recibirnos acá. Muy linda la feria. ¿Cómo le va? Buenas tardes. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Feria emprendedora, mucha gente, lindo día. Sí, la verdad que muy lindo día, a pesar del calor, pero mucha gente. Es la primera vez que vengo a feriar acá en Salto. Bueno, felicitaciones y la verdad, ¿trabajos manuales todos tuyos? Sí, todo mío. Empecé como un hobby y bueno, empezó a sumarse cosas y ver pedidos y bueno, y ahí se formó este microemprendimiento. La verdad, felicitaciones, es muy hermoso, mucho trabajo manual. Mucho trabajo manual, sí, mucho trabajo manual, pero bueno, uno se desconecta con esto. Sí, ni hablar. Sí. Si alguien te quiere contactar fuera de esto.
Yo soy Lala Elelito, soy de la ciudad de Pergamino. Mi nombre es Marcela Giles Portillo. Está bien, ¿eso en Facebook? Eso en Facebook y en Instagram. ¿En Instagram también? Sí, sí. ¿Algún teléfono? El teléfono es 2477-335752. Y esto recién empieza, porque la gente va a empezar a salir ahora y tenés... Sí, la verdad que sí, ahora se está empezando a mover y la verdad que mucha gente y muy lindo, la verdad que una acogida muy linda. Gracias y felicitaciones. No, bueno, muchas gracias. Felicidades. Felicidades para todos.